Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Y hoy os traigo la guía de Osa. Pero obviamente antes de empezar con esta guía, recordaros que podéis dejar un rico like y una ricolina suscripción. Y esto no es una amenaza, bueno sí, ya que cuenta la leyenda que en el canal de Caramelo, aquellas personas que ven el vídeo y no dejan like, van directos al sótano, a oscuras, sin comida y con el único entretenimiento que un móvil con Free Fire instalado. Poco se sabe de aquellos que bajan ahí, pues muy pocos vuelven. Pero bueno, mi gente, eso es otro tema. Imaginaros que Montaña, mira, y Blackbeard tiene un hijo, y sí, es una relación un tanto complicada a tres, pero es para que entendáis esta mezcla. Pues bien, ese hijo es Osa, con una habilidad bastante curiosa cuanto menos, ya que se trata de un escudo que puede llevarse en la mano o ser desplegado tanto en puertas como en ventanas, blindado y totalmente transparente por ambos lados. Muy vulnerable a explosivos y el cuerpo a cuerpo, pero como he dicho, blindado a balas. Además, también tiene una bombona por dentro como la de Mina, que actúa exactamente igual de la misma manera. Ella es atacante y aunque muchos dirán, ¡qué asco! Otro personaje reciclado, no tienen ideas, Caramelo, ¿cómo sos tan guapo? Yo les digo, gracias amigo. Y sí, aunque puede parecer una mezcla de personajes, como he dicho antes, no es nada malo que así sea, ya que es como un escudo desplegable, pero en ataque, y su utilización es bastante divertida. Osa es croata, tiene 27 años y su salud es de 2 y velocidad de 2, es decir, que tiene 110 de vida. Su rol es el de ser support. Ahora explicaré su función exacta, pero antes vamos a ver su armamento, que se compone, como vamos a ver justo por aquí, de dos armas principales: la 556-11, que en este caso es el arma de Thermite, y la PDW-9, es decir, el arma de Jekyll. De la 556 tenemos todas estas minas, esto un poco a gustos colores. Tenemos el tema de los cañones, tanto silenciador, reductor, compensador y freno boca. Recomiendo en este caso el reductor de fogonazo para el tema de retroceso vertical o el compensador para el retroceso horizontal. Esto ya a gustos colores, ¿vale? De empuñadura tenemos tanto la vertical como la empuñadura en ángulo. En este caso esto sirve para quitar ese retroceso, o mejor dicho, reducir el retroceso vertical. Y esta empuñadura sirve para apuntar mucho más rápido a la hora de, pues, eso, apuntar justamente. También tenemos un láser bajo el cañón, pero esto es un poco trolling, no lo recomiendo para nada. En la PDW tenemos tanto miras holográficas 1.0 como la 1.5. Aquí a gustos colores, como siempre digo con el tema de las miras. Yo personalmente, pues, no me gusta absolutamente nada la 1.5, pero eso, como ya he dicho, a gustos colores. De cañones tenemos tanto silenciador, reductor, compensador y freno de boca, lo mismo de antes. Y por último tenemos las empuñaduras. Al igual que antes, yo siempre prefiero el tema de apuntar mucho más rápido antes de reducir un poquito ese retroceso vertical, por el hecho de que se me da guay controlar ese retroceso vertical. De secundaria tiene la PMM, en este caso el arma de los rusos. Como veis, tanto freno de boca para reducir el retroceso en disparos semiautomáticos, siempre, y digo siempre, tenéis esto aquí. El tema del silenciador no te va a rentar porque ¿quién utiliza la pistola cuando te quedas sin balas en el arma principal? Y esto cuando ocurre, cuando literalmente estás en plena batalla, en plena refriega, en pleno 1 vs 1, y el tío sabe dónde vas a estar. Por tanto, un silenciador no te vale absolutamente nada. También tenemos por aquí el láser, que lo aconsejo siempre. ¿Por qué? Porque es un arma que siempre vas a sacar cuando estás en peligro. Necesitas toda la ayuda posible, ya que este láser lo que te hace es tener más precisión cuando disparas desde la cadera. Y por último, vamos con sus dispositivos. Tiene tanto botes de humos como Claymore, y esto va a depender de cómo te dé la gana jugarlo. Claymore en caso de que te vayan a venir por la retaguardia para intentar evitar que te flanqueen, o botes de humo para intentar aprovecharte obviamente de tu visión con el escudo y de negar la visión al enemigo con este bote de humo. Y bien, mi gente, una vez visto todo esto, voy a enseñaros cómo es Osa y cómo jugar con ella. Pero antes, obviamente, un buen retito de 10.000 likes. Sí, sé que es una locura, pero sé que lo podemos conseguir, porque os lo digo, promete mucho este personaje. Empecemos. Hay varias formas de utilizar sus escudos, que por cierto tiene 2 en total y son a prueba de balas, pero no de explosivos ni cuerpo a cuerpo. La primera, que en este caso es donde se parece y bastante a Montaña, es con el escudo a cuestas. En este caso podrás moverte, avanzar y dar información a tu equipo, pero no podrás atacar ni con cuerpo a cuerpo ni sacando tu arma. En el momento que estés con el escudo en la mano, solo podrás moverte, dar información y colocarlo, nada más. La segunda, al igual que ocurre con mira, solo que en este caso, en lugar de colocarlos en paredes para ver a través de ella, simplemente lo pones en el suelo, y aquí es donde vas jugando con su visión, ya sea ayudando a cubrir posiciones o a cubrir el setax a plantar. Pero como veis, es la parte en la que se parece y bastante a mira, ya que usas este escudo desplegable para tomar la información del terreno, al igual que ocurre con mira. Porque además, otra característica que también tiene muy similar a mira es la bombona que tiene justo detrás del escudo, que en este caso solo es posible verla y destruirla desde el bando atacante, es decir, desde el bando que lo despliega. La tercera forma, aunque en este caso se puede combinar con todas las demás, es con ataques por sorpresa, ya que su dinámica es bastante agresiva con las puertas y ventanas, ya que al colocar el escudo en cualquier puerta o ventana, la romperá
al instante. Y algo bastante bueno es que al hacer esto no hace falta que coloques el escudo del todo. Simplemente con ir a colocarlo ya romperás esa barricada. De hecho, lo estaréis viendo justamente ahora de fondo y es bastante, cuanto menos, curioso, que puedes entrar bastante rápido, bastante agresiva. Aunque no olvidéis que en este caso Osa es un personaje support, que puede dar mucho más ventaja o mucho más información estando de forma estática que entrando de forma tan agresiva y abrupta como estamos viendo justo ahora de fondo. Pero gente, donde mejor cumple su función es en las ventanas, al igual que ocurre con Blackbeard. Se pueden colocar los escudos tanto de manera normal como de forma invertida, dando así toda la ventaja a los atacantes que hagan rappel. El lado negativo de estos escudos es que sí, son inmunes a las balas, tanto aliadas como enemigas, pero los explosivos como C4 o granadas de impactos son como la kriptonita para Superman, al igual que los golpes cuerpo a cuerpo. El lado positivo, aunque también es negativo, es que al ser escudos totalmente transparentes, puedes ver todo a través de ellos, y eso te dará la ventaja de ver y disparar a aquel que se exponga hacia el escudo. Lo malo, que los enemigos también te ven, y obviamente pueden matarte exactamente de la misma manera que tú ibas a matarlos. Algo que descubrimos contra Bikini Body es que el escudo de Osa se te puede venir en contra, en este caso es como un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Ya que como vais a ver justo por aquí, el objetivo de los atacantes es sacar información con el escudo, pero si por ejemplo, como ocurrió en este caso, te pegan un C4, te obligan literalmente a retroceder. En este caso voy a asemejaros el ejemplo, ¿vale? Tenemos la misma situación, yo ahora mismo no podría acercarme a este escudo. ¿Por qué? Porque este C4 me impide hacer cualquier cosa. Yo tendría que literalmente o romper esto o esperar desde lejos. ¿Por qué? Porque al momento que yo me acerque, el tío detona el C4 y me mata. Cosa que puede aprovechar él, como hice yo en este caso contra Bikini Body. Por cierto, patentada esa estrategia por Caramelius Klein, dicho queda. Como defensor, puedo aprovechar que le pego este C4 para acercarme todo lo posible. Que justo cuando me esté acercando, puedo hacer un pequeño prefire desde arriba. Es decir, justo desde aquí voy haciendo prefire al igual que le hice a él. O puedo detonarlo en el momento que lo detone, comerme a la gente que esté justamente fuera. Como habéis visto, es una muy buena herramienta para sacar información y matar. Pero también puede ser un arma de doble filo. Si veis a alguien detrás de un escudo y le tiras una granada, este escudo se romperá al instante. Además, haciendo bastante daño a la persona que haya detrás de este escudo. Que por cierto, si después de tirar esta granada te pones a hacer prefire a la persona que estará detrás, matarás casi al 100% a la persona que haya justo detrás. Hablemos de combos. En ataque, si lo combinas, por ejemplo, con Sledge, en este caso con su martillo, puedes golpear el escudo con el martillo y este se romperá al instante. Lo que tienes que hacer es justo después de pegar este martillazo es ponerte a disparar, ya sea tú siendo Sledge o en este caso, como estaréis viendo de fondo, otra persona a la que le has dado la información de que se ponga a disparar cuando justo rompas el escudo, haciendo que en este caso, como estaréis viendo, matando al enemigo al instante. Y hablando del instante, si te ha colocado este escudo en una ventana, podrás entrar desde fuera rompiéndolo en el momento de entrada. Con Amaru ocurre exactamente igual, puedes entrar por la ventana como si no estuviera, tanto en Rappel entrando de manera normal, como, al igual que estáis viendo, con Amaru como si no estuviera el escudo. En este caso el escudo se rompe al instante. Ahora bien, vayamos a hablar de counters. ¿Cuáles son sus counters? Obviamente todos los explosivos, ya que como estáis viendo lo rompen prácticamente al instante, además de las barricadas de Castle, ya que sí, estos escudos rompen las barricadas normales de puertas y ventanas, pero con los Castles esto no ocurre. Primero tendrás que destruir estos obstáculos, haciendo obviamente que este factor sorpresa que tiene que caracterizar a Osa, pues se pierda, ya que tendrás que perder tiempo rompiendo esa barricada de Castle, ya sea a golpes, ya sea con explosivos. Obviamente esto va a hacer que pierdas ese pequeño factor sorpresa, que sería literalmente una barricada normal, ponerlo y ponerte a disparar. Y hablando de counters, otro punto débil y además bastante débil que tiene es cuando está con el escudo en la mano o al colocarlo, ya que se ven ciertas partes de su cuerpo. Por ejemplo, cuando vas con el escudo en la mano agachado en el suelo, se te ven un poco los pies. Dato positivo, que en este caso no ocurre como pasa con los escudos normales, que no se te ven los hombros ni se te ve absolutamente nada, solo se te ven los pies un poquitico por abajo. Al igual que ocurre cuando, por ejemplo, lo vas a colocar en las ventanas, que al tener que elevar este escudo hacia arriba, se te expone un poquito el pecho, momento que puedo aprovechar en este caso el bando enemigo para dispararte y matarte. Si tenéis cualquier tipo de duda, lo podéis ver en el Desmontando Mitos que hicimos hace algunas semanas. Si obviamente estáis viendo este vídeo en el futuro, pues bueno, igualmente tenéis el link justo abajo en la descripción o justamente ahora os aparecerá el Desmontando Mitos de Osa. Ya sabéis que todas las temporadas, además de hacer la guía, hacemos el desmontando de cada personaje para así intentar quitar esas pequeñas dudas que tiene la gente con respecto al nuevo operador. Vamos a hacer una ronda de ejemplo para que vosotros lo veáis, ¿vale? Por ejemplo, salimos del spawn, sabemos que están arriba del todo, vamos a nosotros campear las ventanas, porque para eso es nuestra función. Obviamente alguien ya ha estado limpiando toda aquella posición, ¿vale? Para que no nos empiecen a, en este caso, hacer ese pequeño spawn kill desde fuera. Lo que vamos a hacer es poner, a ser posible, siempre que podamos, ponemos las ventanas invertidas, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros tendremos desde aquí toda la visión, ¿vale? Como veis, tenemos toda la visión. Además de que en el momento que nosotros vayamos a disparar, le estaremos viendo los pies, sí, pero es que ellos no nos estarán viendo absolutamente nada. Me han dicho, no nos podrán disparar al nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto está totalmente blindado y la única parte donde podrán disparar será al escudo, ¿vale? Porque aquí estarán sus pies y en fin. Siempre que podáis, tiene que ser el rappel invertido, ¿vale? Vemos por aquí la posición, bajamos y disparamos. Vemos por aquí la posición sin exponernos, bajamos y disparamos.
que vamos a entrar por lo que sea. Vale, ya nos han dicho nuestros compañeros que está totalmente despejado al menos esta zona, ¿vale? Porque nos han droneado tal y cual. Vamos con el escudo por delante, siempre buscando un poquito de información, ¿vale? Tenemos el pasillo de banana totalmente limpio. Siempre que podamos, ya sabéis que si en el momento que corráis se os va a quitar, ¿vale? Así que no corráis. En el momento que peguéis un golpe cuerpo a cuerpo se os quitará. En el momento que intentéis disparar, pues os pondrá el escudo, ¿vale? Consejos para ir con ella, en este caso con Osa por el mapa. Tienes que ir dando toda la información, ¿vale? En mármol no hay absolutamente nadie, vamos a no exponernos demasiado, ¿vale? En el momento que tengamos que exponernos, siempre, como habéis visto, me agacho, ¿vale? ¿Para qué? Para que obviamente no me disparen o intente exponerme lo menos posible, ¿vale? Tengo unos puntos débiles que ya los hemos estado viendo. Y obviamente hay que reducirlos al máximo. Por aquí, que vemos que puede venir gente, nos agachamos tranquilamente. Vamos bajando tranquilamente. Oye, no hay absolutamente nada. Me quedo quieto, ¿vale? O sea, me quedo totalmente quieto. Quédate detrás mía campeándome. Vale, tienes un ojo exactamente en el pin, no sé qué, no sé cuánto. Vamos a campear justo esta zona porque aquí están aquí abajo, ¿vale? La bomba está exactamente aquí abajo. Vale, no hay absolutamente nadie por aquí. Vale, tienes uno ahora mismo al fondo a la izquierda. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, lo que podríamos hacer sería meter aquí este escudo. En el momento que estuviera por aquí puesto, ya tenemos esta posición para campear, ¿vale? Tanto este lateral como este de aquí. Siempre que estemos, como veis, con el escudo puesto en el suelo, siempre vamos a tener que estar detrás y obviamente en la cobertura, ¿vale? Porque sí, ¿de qué nos vale que nosotros estemos aquí si el tío nos puede matar directamente con un prefire? Pues literalmente nos quedamos aquí. Y en el momento que nosotros sepamos que ese tío va a morir, ¿vale? Porque somos los que vamos a tener que matarlo, cogemos, salimos y disparamos y para adentro, ¿vale? Literalmente tenemos que hacer ese pequeño fast pick hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? O incluso de aquí, que sabemos que está aquí. Vale, pues vamos de izquierda a derecha, vamos de lateral a lateral. Lo que no podéis hacer, gente, como he dicho al principio, uno de sus counters también es el tema de que este escudo es totalmente transparente, tanto de un lado como de otro. ¿Qué significa eso? Que igual, como vais a ver justo de fondo, yo estoy viendo la osa como va a salirme, pues cojo y le pego un one-tap en la cara, ¿vale? Porque obviamente aquí ambos tienen la ventaja porque ambos se están viendo. En este caso es el que está cerca del escudo el que más ventaja tiene, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede controlar muchos sitios, ¿vale? Vamos a plantar por esta zona, vamos a tirar un pequeño, de hecho vamos a tirar un humo allí y otro aquí, ¿vale? De hecho vamos a hacerlo de tal manera, vamos a tirar un humo para allá, ¿vale? Para que justo el rebote se quede para esta posición y otro a ponerlo justo para aquí, ¿vale? Imaginaros que aquí está la rotación abierta, pues bueno, tenemos justamente ahí, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Una vez que hayan tirado el tema del C4, no han tirado absolutamente todo, lo que vamos a hacer es nos venimos por aquí, ponemos este escudo justo en esta posición y nos ponemos a plantar justo detrás, ¿vale? Nos ponemos justo a plantar aquí, ¿para qué? Para que este escudo me haga de cobertura y además desde fuera, como veis, se puede hacer bastante buena cobertura porque tenemos este escudo justo por aquí, ¿vale? Hay que usar este escudo literalmente, bueno, como he dicho, de varias formas, ¿vale? Tanto una forma algo más agresiva, otra forma más, como veis, para el tema de plantar el Sedax, que en este caso nosotros estamos aquí cubriendo mientras el tío está plantando o simplemente, como habéis visto, dando información. Mi gente, sin mucho más que decir, espero que os haya gustado muchísimo esta guía. Como he dicho al principio, un ratito de 10.000 likes, si no, pues al sótano, no hay problema, tengo un sótano bastante grande, así que ahí caben muchos de vosotros si no dais like, ¿vale? Solo digo eso. Mi gente, ahora en serio, un placer, espero que os guste muchísimo esta guía, que sobre todo os sirva de ayuda y obviamente que la valoréis. Un placer, si no te has suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Y nos vemos en el siguiente videito. ¡Adiós!